Bai, hasiko gara orduan. Mila esker etortagatik eta ongi etorriak, Bueno, hasi baino lehen nire ondoan dauden pertsonak aurkeztuko, dizkizugu. Estamos aquí con Raúl González, director de la escuela Ayala, y con Kelly Florcita Santa Cruz, que es becaria también del Hotel Restaurante Carlos Arguiñano, para realizar una especialización como premio por haber sido el mejor expediente académico de su promoción en Pachacutec, un asentamiento que está en Perú. ¿Y por qué estamos aquí? Pues estamos aquí para presentar el proyecto, uno de los proyectos que tenemos dentro del programa que desde ya hace un poco más de un año la Diputación Foral de Guipúzcoa denomina Guipúzcoa Coopera. Guipúzcoa Coopera es un proyecto dentro de lo que es la Dirección de Cooperación del Departamento de Cultura y Cooperación, por el que queremos de alguna manera contribuir a lo que el mandato de Naciones Unidas nos viene marcando, ¿no? El nuevo paradigma de la cooperación al desarrollo, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entre todos esos objetivos, el fundamental para mí y para nosotros, creo, es el de la extensión del tejido cooperante. Es decir, dentro de lo que es la Dirección de Cooperación tenemos, bueno, pues una cantidad importante económica que dedicamos fundamentalmente a lo que es la ayuda a las organizaciones no gubernamentales mediante una convocatoria anual y tenemos también evidentemente un trabajo interno y externo que tiene que ver con la sensibilización y con el apoyo también a otras actividades que lo que intentan es ir concienciando en la ciudadanía que la cooperación y el desarrollo es algo que tiene que ver con todos nosotros y nosotras. Y luego, pues uno de los elementos que nos parecía muy importante dentro de esta extensión de lo que es el tejido asociativo, el movilizar a las personas, en el buen sentido de la palabra, contaminar este deseo de arreglar el mundo en un sentido más justo y más inclusivo, es este proyecto de Guipúzcoa Coopera de lo que es el tejido asociativo, que incluye una serie de proyectos, ¿verdad?, entre los que se encuentra este que vemos o que vamos a presentar hoy, que se realiza en Pachacutec, en Perú, y que viene de la mano de la Escuela de Hostelería Ayala, de Zarauz. Este fue un feliz encuentro en este caminar hacia otra forma de entender lo que es la cooperación, ¿no? Y digo feliz encuentro porque de alguna manera nos encontramos, lo que es la institución con una entidad que para muchísima gente puede parecer, bueno, si se dedican solamente a eso, a la escuela y demás, y aquí, etcétera, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de que día a día, de que aquí mismo también podemos ir formando a las personas en la sensibilización, a los chicos, a las chicas que están estudiando, ¿no? Pero además, también podemos dar un impulso más, empujar y ayudar a proyectos que están en otras partes del mundo y que son muy necesarias, ¿no? El proyecto lo van a explicar ellos, porque creo que es lo importante, y realmente hoy la estrella es Florcita y Kelly, Kelly Florcita, y también Raúl, que es el director y que sabe mucho de lo que ha sido el proyecto, que ha estado en Perú, que ha estado en Pachacutec y que nos va a contar, bueno, pues más o menos y más en menudo lo que qué es Pachacutec, un asentamiento, yo adelanto un poquito, un asentamiento que se realiza allí en Perú para desurbanizar, por así decirlo, ¿no? La buena población desplazada que puede no encontrar un lugar en lo que es la ciudad, ¿no? Y se crea un asentamiento, pero claro, se crea un asentamiento que carece de muchísimas cosas, ¿no? Y allí gentes comprometidas con el desarrollo lo que hacen es crear un centro, por así decirlo, un polo de desarrollo, por así decirlo, ¿verdad?, en el que lo que se plantea es educar fundamentalmente. Si algo tiene que ver la cooperación al desarrollo o si algo tenemos que ver es fundamentalmente lo que es la educación de las personas, la educación de los hombres, de las mujeres, ¿no?, para que ellos mismos sean sujetos activos de su propio desarrollo. Y eso es lo que, en definitiva, es Pachacutec y lo que tiene que ver con el entorno. La Diputación de Guipúzcoa, lo que en la colaboración que tiene con la escuela, es ayudar a este comedor social, ¿verdad?, que lo que intenta es
que las personas que acuden allí, los chicos y chicas que acuden allí, por lo menos tengan una comida diaria nutritiva y que pueda servir para, evidentemente, poder seguir estudiando. Y yo me callo, le doy la palabra a Raúl, luego podemos hablar más detenidamente, pero le doy la palabra a Raúl para que él nos explique más detenidamente y luego, desde luego, Kelly nos va a decir muchas cosas de lo que es Perú, de lo que es su tierra, de lo que es su entorno y de lo que aquí está haciendo también. ¿Vale? Sí. Perfecto. Bueno, gracias, Fernando. En principio estamos contaminados. Yo os empleo tus palabras, estamos tremendamente contaminados. Como bien has dicho, Perú, bueno, en principio Perú para mí es un gran país, yo no lo conocía. Estuvimos en noviembre 10 días, íbamos en Pachacútec y la primera impresión es tremenda. Es un arenal gigantesco con un asentamiento, pero con chabolas de muy baja calidad y una población humana en una situación económica bastante lamentable. En principio, yo hablo con Kelly esta mañana, porque esto puedo decirlo, ¿verdad, Kelly? Que si me dejas que hable, vamos, abiertamente de ello. Estamos hablando de una población, de un asentamiento de casi 150.000 personas. 150.000 personas sin agua caliente, sin agua corriente, sin alcantarillado, sin calefacción, en un arenal bastante muy bonito para ver, pero para vivir muy duro, con inviernos muy duros, veranos muy calurosos y con las condiciones económicas bastante, bastante malas. El porcentaje de la población, el 50% son jóvenes, menores de 20 años, y el paro de los adultos ronda el 80-85% aproximadamente. La formación académica brilla por su ausencia y nos encontramos en Pachacútec, como tú bien has dicho, Fernando, con una fundación que está financiada por varios gobiernos, el gobierno francés, el gobierno canadiense, la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación Foral de Guipúzcoa también está metida ahora con el proyecto Guipúzcoa Coopera, y luego hay una serie de empresas privadas, como por ejemplo Telefónica, Iberdrola, que también subvencionan a un centro de formación que forma cada año a 1.200 alumnos. Cuando estuvimos en Pachacútec, nos dijeron los profesores, y Kelly también, que diariamente, entre 10 y 12 personas se desmayan por hambre. Es decir, que el centro médico que tienen allá asiste a gente que se desmaya por hambre. Y cuando nos ofrecieron la oportunidad de hacer un proyecto allí, pues como somos una escuela de cocina y creo que lo hacemos lo mejor que sabemos, pues decidimos hacer un comedor social. El maridaje, como tú bien has dicho, es perfecto. Es decir, maridaje con la Diputación Foral de Guipúzcoa, con Pachacútec, fue un recibimiento maravilloso porque ellos tenían ya la instalación, es decir, como la casa para hacer el restaurante. Y nos encontramos con una sinergia importante, fue que la Diputación Foral nos subvencionó con una partida económica que a mí se me antojaba que era mucho dinero y luego me he dado cuenta que no era tanto, porque para hacer un comedor social no, a mí con 25.000 euros no me llegaba, lo siento mucho, te lo dije, Fernando, no me llegaba. Y tuvimos la gran suerte de que hay un padrino del centro, que es Gastón Acurio, quizás el cocinero sudamericano de mayor prestigio a nivel mundial, que también colabora con ellos. Entonces ya él dijo que él colaboraba también con 25.000 euros más, con lo cual duplicamos la subvención. Yo fui a Perú con la mujer de Carlos Arguiñano, con mi jefa, con María Luisa Mestoy, y ella, cuando vio el proyecto, de nuevo otros 25.000 euros que la familia Arguiñano aportó, con lo cual ya triplicamos la subvención de la Diputación. Y el precio del proyecto está estipulado en 150.000 euros. La mitad lo pone Pachacútec y la otra mitad la ponemos a partes iguales, Diputación Foral de Guipúzcoa, Gastón Acurio y la familia Arguiñano. En principio, el comedor ya estamos en obra, está a punto de acometerse, se está prácticamente terminando y aprovecho esta palestra para decir que hay un compromiso real de la Diputación de que este año se renueva la subvención y que voy a volver a contar con 25.000 euros, con lo cual lo agradezco públicamente. Y bueno, y para no liarme demasiado de alguna manera, que bueno, que cuando fuimos a Perú la primera sensación fue de miedo frente a la cantidad de chabolas y cómo estaba todo aquello, pero a las dos horas, con la calidad humana que tienen y cómo lo recibieron, pues fue de calma, tranquilidad y de ayuda. Quiero poner en valor Pachacútec como fundación, lo que hacen ellos, que no tenemos nada que ver nosotros, que es un centro integral que forman alumnos desde los 2 años hasta los 21. Tú, creo, no sé si la enseñanza primaria ha sido allí también, tú no. En principio hay niños, creo que a partir de 2 o 3 años, hasta los 20, creo, ¿no? Más aproximadamente. Y bueno, y que es un centro que lo hace muy bien, que funciona muy bien. Es un centro cristiano, que también está metido el arzobispo de Callao.
Y en principio, bueno, que el comedor social funcionará, lo queremos inaugurar el mes de febrero y a ver si viene el diputado con nosotros para inaugurarlo de alguna manera. Y como bien ha dicho Fernando, el objetivo nuestro es dar de comer a los 1.200 alumnos un desayuno nutritivo para que encaren la formación con garantías y porque creemos que un estómago con hambre no puede aprender. Es decir, si una persona tiene hambre no va a poder aprender nada, ni a cocinar, ni peluquería, ni instalaciones, ni nada. Sin más. Gracias. Yo antes de pasar la palabra a Kelly, sí quería comentar o por lo menos redundar en algo que ha comentado Raúl, porque yo quería que lo dijera él de alguna forma, ¿no? Él ha ido explicando cómo ha ido creciendo el proyecto, ¿no? Este es el objetivo fundamental de Gipuzkoa Coopera. Es decir, nuestro objetivo es dar un primer empuje, ¿no? Y el ir viendo cómo se va desarrollando y cómo hay otra serie de gente que se va sumando al proyecto, ¿no? Porque, insisto, la cooperación del desarrollo no es solamente que las instituciones pongan un dinero para que luego se pueda desarrollar, sino que es una cosa de toda la sociedad, realmente la que tiene que ir caminando hacia un mundo mucho más justo, insisto, y más inclusivo, ¿no? Y la verdad es que por ahí vamos, ¿eh? El compromiso sigue, evidentemente, y bueno, pues a ver si hay suerte de que podamos verlo in situ, ¿no? Pero aquí está Kelly, Osondo, Zode. Bye. Bye. Pues tú tienes la palabra. Bueno, de antemano agradecer a la Diputación y a la familia Arguiñano por el apoyo que nos están dando, por realizar para mí una obra social y, como el mismo nombre lo dice, fundación, que es ayudar a los que más necesitan. De antemano, como dice Raúl, ¿no? Una persona que está de hambre, no, pues no lee bien, no está atento a la clase, pues se puede quedar dormido. Y eso es lo que queremos llegar, ¿no? Que nuestros compañeros, o sea, mis hermanos que vienen atrás de mí, pues que lleguen, puedan tomar una taza de leche o avena, algo que nos pueda alimentar, y ir a clases con más ganas y así poder emprender el día de una manera positiva. La idea de crear Fundación Pachacute, pues, se dio en el año 2000, cuando el arzobispo José Luis llegó a Pachacute y vio que justo todas las personas de ahí estaban yendo y agarrando terreno, se podría decir, porque Pachacute es un lugar de muy baja posibilidad económica, y él vio todo eso y pues quiso poner un granito de arena ahí y pues sembrar lo que es hoy en día Fundación Pachacute, darle una oportunidad a jóvenes de bajos recursos que tienen talento. Tenemos varias carreras que son lo que es administración de empresas, electrotecnia y cocina en sí, que estamos auspiciados por Bacus, Telefónica y por empresas que ponen un granito más de arena y para formar lo que hoy en día somos. ¿Quedas por aquí? Bueno, ahora estoy aquí en el País Vasco, pues siendo becada por la familia Arguiñano, haciendo una pasantía en el hotel-restaurante, tratando de aprender un poco más y luego, pues en un futuro, llevar un poco de lo que estoy aprendiendo a mi país y, pues quién sabe, ¿no? En un futuro regresar y poner un restaurante peruano acá e ir creciendo así en mi profesión. ¿Pero por qué has venido aparte de la beca? ¿Por qué? Porque ¿por qué tú? Tengo por mis notas. Yo sí lo sé, en principio. Cuando llegamos a Perú, a Pachacutec, yo me acuerdo, estabas ahí, el primer día que llegamos, que fuimos la mujer de Carlos Arguiñano, Sigurd Arguiñano, Eduardo y yo, me acuerdo de ella perfectamente, fue la que nos miró con una sonrisa y estuvo todo el rato a nuestro lado y estaba, venga, a preguntarnos cositas. Vamos, de alguna manera. En principio vino porque nos llamó la atención, vino porque lo solicitó y vino porque fue el mejor expediente académico. Vino por ello, de alguna manera, quiero que lo sepáis. Por eso estás aquí. Sí. ¿Y cómo fue el dejar aquello y venirte para aquí? Pues... No cómo fue, cómo viniste, sino cómo se siente uno cuando sale de algún modo de su... De su tiesto, ¿no? Pues cuando... Yo ingresé a Pachacútec, yo tenía muchas metas y uno de mis sueños fue dejar mi país para conocer otra cultura, y para mí el estar acá, y yo se lo agradezco mucho a la familia Arguiñano porque
es una oportunidad que me da mucho más allá de mi vida personal, tanto como lo profesional. Y nada, yo vengo dejando, bueno, creo que para que una persona se realice, creo que tiene que hacer sacrificios en la vida. Y pues dejar a mi familia, salir de mi zona de confort, es un gran sacrificio ya. Y me siento feliz porque estoy aquí, lejos de mi familia, valorando mucho lo que he dejado y valorando todo lo que está por venir. Y nada, seguir trabajando, aprendiendo en el hotel y nada, me voy con mucha alegría. Ahorita disfrutando de las personas que voy conociendo poco a poco y eso. Ahí no es una postal, ¿verdad? Ella es mi mamá. Ah. Ella es mi mamá, ella soy yo. Como le dije, mi mamá es una persona muy humilde. Acá en el País Vasco me recuerda mucho el lugar de donde yo vivo, como todo es así, naturaleza viva, los animales. Es así, es súper bonito. Ella es mi madre y es la persona que pues siempre me alienta para salir adelante y ser mejor cada día. Lo de la zona de confort que dices tú, o sea, me llama la atención, porque yo estaba en casas de compañeros tuyos de clase, porque el segundo día que estuvimos allí, o sea, entramos dentro de domicilios de los alumnos de Pachacútec, y las situaciones humanas y cómo están viviendo son francamente duras, durísimas. De hecho, recuerdo una persona que nos recibió, un compañero tuyo, que estaba estudiando instalaciones electrónicas, o sea, eléctricas, creo que era, y que su madre venía de, o sea, venía de la selva, que le, o sea, les llamáis selváticos vosotros. Vale. La gente que viene a Pachacute, que viene a la selva, le llaman selváticos. Y como bien decía Fernando, además, es un asentamiento de, no, de gente que no es que no quiera estar en Lima, sino que no puede pagarse alojamiento en Lima, así de alguna manera. Y yo recuerdo que aquel chaval nos recibió perfectamente vestido, una casa bastante humilde y con dolores. Y estaba teniendo una apendicitis tremenda y si no estábamos allá nosotros, ese chaval se hubiera muerto esa noche. Es decir, si no llegamos a darles un dinero a ese crío, ese chaval estaría muerto a día de hoy. Es decir, con lo cual la situación humana es dramática. Es decir, yo te agradezco que hables así, Kelly, porque hablas bien y zona de confort, pero una zona de confort de una sociedad que, ostras, que es muy duro. Muy duro, que, decir, que yo quiero dejar claro el tema este. De hecho, me acaba de comentar que un profesor suyo acaba de fallecer, o sea, por una neumonía por frío, es decir, su hermana está en el hospital. Es decir, hay unas carencias médicas de alimentación tremendo. En Pachacútec tenéis un centro médico, por cierto, que lo visité, que claro, que está subvencionado, creo que en parte por el gobierno francés y parte por el gobierno canadiense. Tienen una máquina de rayos X, por ejemplo, pero no tienen radiólogos. Entonces es curioso, que es decir, tienen los medios técnicos, pero no hay médicos que atiendan. Yo hablé contigo, Fernando, que es decir, yo creo que hay que hacer un llamamiento para ver si algún médico a Zonoren podría ir puntualmente a echar una mano. El tema está así. O sea, que seamos conscientes que el tema humano es muy duro, muy, muy duro. Muy duro. Y a eso uno no se acostumbra. Yo no puedo acostumbrarme, desde luego. Yo, Kelly, no puedo acostumbrarme a esto. En eso estamos, Raúl, y desde luego continúo con lo que acabas de decir, ¿no? Y es algo que yo creo que es muy importante, ¿no? La mirada. La mirada. La mirada que te encuentras con la realidad y que te hace que no puedas volverla otra vez ya más para otro lado, ¿no? No. Antes de entrar aquí comentábamos cómo todavía en el mundo pues tenemos 840 millones de personas, que se dice fácil, que mueren de hambre. La muerte por hambre es atroz. Es atroz. Y eso es una realidad que está ahí, ¿eh? Que no solamente en los grandes campos de refugiados o en los grandes lugares, sino que hay muchísima parte del mundo, y en ello el cambio climático, evidentemente, y la desertificación está ayudando a ello precisamente, ¿no? Que ciertamente está en una situación de pobreza absoluta, ¿no? Y en eso están los objetivos de desarrollo, en eso está la política, yo creo, de la cooperación descentralizada y de toda la cooperación al desarrollo, de intentar resolver en la medida de lo posible pues una situación de injusticia como es esta, ¿no? Sí quisiera terminar con una frase que a mí siempre me marcó desde muy jovencito, ¿no? De un sacerdote argentino, ¿no? Que se llamaba Carlos Mújica, que fue asesinado por la extrema derecha, precisamente, ¿no? Un cura villero de los que estaban trabajando en las villas miseria que hay en las afueras de Buenos Aires, ¿verdad? Y que decía: Señor, yo puedo hacer huelga de hambre, y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su hambre. Ostras. Creo que es una frase contundente, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué hay que
cuidar el sujeto, hay que cuidar a las personas, y hay dos cosas elementales, ¿no? Una, evidentemente, que es el sustento, y la segunda, que es la educación, que es el instrumento fundamental para poder no ser sujeto de su propio desarrollo, de su propia personalidad, ¿no? Y bueno, yo creo que, no lo sé si hay alguna pregunta que podáis hacer o si no daríamos... Mira, es que es para el casco.